Soy el doctor Jesús de la Jara Cordero, médico internista del Hospital Rebagliati. Vamos a hablar ahora en este caso, capítulo de infectología, sobre lo que son infecciones por sistema. Y acá vamos a hablar, digamos, es un capítulo bien, bien amplio, ya por eso voy a tocar lo más importante nomás, porque es amplísimo. Acá nos han consignado más que todo hablar las infecciones en general por aparatos y sistemas, las más frecuentes y las más preguntadas. Entonces vamos a hablar de las que podamos, pero más que todo cosas puntuales, ¿no? Lo que más viene en los exámenes. Acá, por ejemplo, tenemos que hablar de la neumonía, pues lo más amplio posible, y va a ser lo que más voy a hablar, porque es el tema más preguntado, ¿no? Acá preguntan sobre todo definiciones, etiología, sobre todo neumonía, que ahora vamos a ver lo más importante, factores de riesgo para cada germen y tratamiento en general, ¿ok? Obviamente, 5 o 12% de pacientes que acuden con síntomas de infección respiratoria baja, ¿no?, tienen neumonía, ¿no? De ese porcentaje, 22 a 42% son internados y 1.2% a 10% de los que son internados llegan hacia la UCI. Más de la mitad de muertes se da en personas mayores de 84 años. El diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, que viene a ser la neumonía, en el primer nivel de atención se establece de acuerdo a lo siguiente, ¿no? Entonces, es una enfermedad de inicio reciente, menos de 2 semanas, con presencia de síntomas respiratorios, que es tos, dolor torácico o disnea, ¿no? Síntomas sistémicos, fiebre o taquicardia, taquipnea, y hallazgos focales al examen físico de tórax. Ese es, digamos, el diagnóstico de una neumonía en el nivel de atención primario, ¿no? Pero obviamente en el hospital tenemos que confirmarlo en general con cambios radiográficos recientes, o sea, infiltrados. Esa es la definición de neumonía, ¿ya? Neumonía, entonces, es un síndrome caracterizado por síntomas sistémicos como tos, fiebre, malestar general, disnea y presencia de infiltrado en la radiografía del tórax, ¿no? Si no existiera el infiltrado, se puede llamar traqueobronquitis o infección de vías respiratorias bajas, ¿ya? Entonces, neumonía es con la presencia de el infiltrado. Y miren ustedes, de acuerdo a de dónde proviene el paciente, podemos saber la etiología, digamos, ¿no? Si el paciente es un paciente que, digamos, va a recibir tratamiento ambulatorio, generalmente la etiología es por estreptococo neumonía, que es el germen más frecuente. Germen más frecuente que causa neumonía, ¿ok? Estreptococo neumonía o neumococo. Micoplasma, que es un atípico, hemófilos, clamidia, ¿no?, o virus. Si el paciente se hospitaliza, puede ser pues estreptococo, micoplasma, ¿no?, hemófilos, ¿no?, legionela, especie legionela, clamidia, neumonía, ¿no?, ¿sí? Y puede ser por mecanismo de aspiración, ¿no? En pacientes que van a UCI, en cambio, ¿no?, estreptococo y estafilococo, digamos que tiene una importancia, ¿no?, acá, legionela y gram negativo, como puede ser pseudomonas, ¿no? O sea, hay casos de NAC que tiene pseudomonas, por supuesto, ¿no?, pero lo más frecuente es que sea estreptococo neumonía. Y ahora vamos a ver lo que es los factores de riesgo que tienen que aprender también. También les preguntan así, ¿qué factor de riesgo tiene el paciente y neumonía, ¿no? Por ejemplo, si le dicen paciente alcohólico que tiene síntomas de neumonía, entonces alcoholismo, estreptococo neumonía. Otro importante, anaerobios orales, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente alcohólico sufre constantemente de trastorno de estado sensorio y vómitos que le puede hacer aspiración, ¿no? Entonces, esto es por anaerobios, ¿ok? Klebsiella y también Acinetobacter y TBC, ¿ya? Pero sobre todo tiene que acordarse de estreptococo y anaerobios, ¿ya? El paciente con EPOC, ojo, o paciente que fuma, importante, hemófilos, ¿ya? Paciente neumonía que fuma o tiene EPOC, hemófilos. ¿Qué más? Pseudomona, estreptococo también y moraxella, ¿ya? Pero en general tiene que acordarse de los que les he hablado sobre todo. Aspiración, sobre todo anaerobios, ¿ya? Paciente que se ha aspirado, ha estado, por ejemplo, inconsciente, ha vomitado, se ha aspirado, anaerobios. ¿Qué más? También pudiera ser patógenos gram negativo entéricos, ¿no? Alcohol, etc. Absceso hepático, perdón, absceso neumónico, absceso. Estafilococo, ¿ya? Estafilococo que causa generalmente abscesos. ¿Qué otro causa abscesos? Los anaerobios, ¿no? Anaerobios, abscesos. Y algún tipo de infección por hongos, ¿no? Si el paciente, ahora, factor de riesgo de exposiciones. Exposición a murciélagos, ¿no? O también
Puede ser aves, pero sobre todo murciélagos, histoplasma, ¿ya? Acuérdense, histoplasma, ¿no? Por ahí, no sé si una pregunta hablaba de unas cuevas de Tingo María, ¿no? Bueno, donde hay cuevas hay murciélagos en la selva, así que histoplasma. Exposición a aves, clamidia, ¿no? Clamidophila citaci, clamidia citaci. Conejos, Francisella turalensis. Exposición a animales de granja, Coxiella burneti. Infección VIH reciente aumenta la prevalencia de estreptococo y demófilos. Si el paciente tiene VIH ya de tiempo, puede tener neumocistis girovechi, antiguamente llamada neumocistis carini, criptococosis, histoplasma o aspergillus, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Si el paciente ha estado, digamos, en un hotel, ¿no? O en un crucero, se considera que puede haber, en este caso, aire acondicionado, y ustedes saben que el aire acondicionado es factor de riesgo para un germen, ¿verdad? La legionela. Si un viaje, bueno, en este caso le di más que todo a Estados Unidos, ¿no? Sureste de Estados Unidos, coccidio, etcétera, ¿no? Asia, ¿no? Influencia, comunidad con influencia activa, obviamente influencia, ¿no? Tos más de 2 semanas, una tos perruna, Bordetella pertussis, ¿no? Bordetella pertussis. Si un paciente tiene enfermedad estructural, como les digo, bronquiectasias, fibrosis quística, ¿qué les he dicho? Pseudomonas aeruginosa, estafilococo, pseudomonas sobre todo. Fácil, si el paciente usa drogas por vía endovenosa como heroína, que acá no hay tanto, pero en Estados Unidos sí, estafilococo aureus, ¿no? Estafilococo aureus también anaerobios. Lo más importante, ¿no? Bioterrorismo, antrax, como les mencioné por ahí. Muy bien, entonces eso ustedes tienen que saber, ¿no? Entonces, gérmenes y lo más frecuente con factores de riesgo, ¿no? Lo que es POC, lo que es aspiración, alcoholismo, etcétera. Ok, entonces ahora vamos a ver un poco lo que son los patrones radiológicos. Tienen que saber ustedes que en la práctica clínica en general la evidencia dice que los patrones radiológicos no sirven en realidad para decir que tiene un germen específico. Pero tradicionalmente preguntan en los exámenes tal patrón radiológico con tal enfermedad. Entonces, si en el examen a ustedes les viene que el paciente tiene un consolidado clave, ¿no? Consolidado de un lóbulo, no tercio medio, por ejemplo, del lóbulo derecho, probablemente se trate de un neumococo, ya que es una neumonía típica, totalmente típica, ¿no? Sí, neumonía típica y típica se diferencian más que todo en lo que es, digamos, la sintomatología, ¿no? O sea, la diferencia no es porque es un germen atípico, sino porque la neumonía es atípica, ¿no? ¿Qué quiere decir neumonía típica? Pues que el paciente no tiene, por ejemplo, una tos productiva en gran cantidad, no tiene, por ejemplo, dolor lancinante a la respiración. Eso es una neumonía atípica, ¿no? No tiene fiebre, por ejemplo, y además tiene otro tipo de parámetros diferentes. Por ejemplo, eleva el LDH o las crioglutininas frías. Esas características van con neumonía atípica, ¿ya? Entonces, por favor, sí, en el examen les pregunta a un paciente que tiene disnea, pero no tiene tos productiva excesiva, no tiene, digamos, ruidos a la auscultación. El paciente no tiene dolor a la inspiración, ¿no? Le sale LDH alta, le sale crioglutininas positivas. Ustedes ya saben que es una neumonía atípica, ¿ya? Entonces ustedes van a pensar en tratamientos para neumonía típica como azitromicina, claritromicina, o van a pensar en gérmenes como, en este caso, tenemos que pensar en legionela, ¿no? Legionela, moraxella, etcétera, ¿ya? O sea, todo lo que son los gérmenes atípicos. Neumonía por estafilococo puede ocasionar, como les he dicho, abscesos, ¿no? Miren ustedes, acá está el absceso, ¿ya? Estafilococo, absceso, caverna. Bulas. Acá vemos una bula. Perdón, acá vemos otra. Presencia de bulas, ¿no? Klebsiella. La klebsiella puede ocasionar también abscesos, miren ustedes, ¿ya? Por eso les dije, tengan cuidado con klebsiella, ¿no? O una neumonía bien agresiva, ¿no? Klebsiella. Anaerobios típicamente es un infiltrado en la base pulmonar, ¿no? En este caso es la base derecha, por aspiración, ¿no? Por anaerobios. Neumonía viral, muchas veces, como ven acá, es una placa prácticamente normal, no hay infiltrados, ¿no? Las neumonías atípicas también no dan, digamos, imágenes de consolidaciones, ¿no? Entonces también eso. Paciente que tiene neumonía pero no tiene infiltrados, una neumonía atípica, ¿ya? ¿Qué más? En relación a la estadificación de la neumonía, eso no sé si les pregunten, pero les digo porque esto se enseña bastante para residentado y todo eso, ¿no? Neumonía, entonces se puede clasificar la escala de Fine o de PCI, ¿no? Esta escala es una escala bien minuciosa en la cual vemos factores de riesgo, ¿no? Comorbilidades, signos clínicos, alteraciones de laboratorio que nos van a servir, digamos, para puntualizar si el paciente tiene un riesgo alto o bajo, ¿no? Si es un riesgo alto, obviamente, es un paciente que tiene que entrar, digamos, a una hospitalización, ¿no?
como dice aquí, ¿no? Si es una escala de PSI, puntuación menos de 50, ¿no? Entonces, o estadio 1, ¿no? Estadio 1. Entonces, el paciente puede ir a tratamiento ambulatorio, ¿no? Si es un estadio tipo 2, menos de 70, entonces, más alta mortalidad, también puede ser ambulatorio. Pero si va acercándose a la escala 3, ¿no? 4 y 5, ya el paciente tiene que recibir tratamiento en el hospital, ¿no? Y obviamente es un paciente que tiene más riesgo de fallecimiento, ¿no? La escala que más bien se usa en vez del PSI, porque es más simple, más rápida y con resultados similares, es el CURP 65, ¿no? Les pudieran preguntar, el CURP 65 significa la C de confusión, un punto, U, urea más de 7 milimoles, ¿no? Más de 1, que más o menos es 40 para nuestras unidades. Frecuencia R de respiratory, ¿no? Respiratory rate, frecuencia respiratoria más de 30, más 1, ¿no? B de estado de hemodinámico, presión arterial sistólica menos de 90 o diastólica menos de 60, más 1 y 65 le da más de 65, ¿no? Se suma y también se obtiene un score, ¿no? Como dice acá, paciente de 0 a 1, probabilidad de muerte muy baja, entonces, bien, ¿no? 2, 9,2% y 3 o más, 31% de probabilidad de muerte, ¿no? Entonces, los criterios de hospitalización, obviamente, pues, digamos, están en base a al criterio clínico, ¿no? En la escala de CURP se dice que un paciente que tiene mayor o igual a 2 se debe manejar por vía hospitalaria, ¿no? Hay otra escala que es la CRB65, que como ustedes deducirán, obviamente es todo menos la urea, ¿no? Entonces, en estos casos también, más de 1 en estos casos está para hospitalizarlo al paciente, ¿no? Si tiene menos, manejo ambulatorio, ¿no? Pero podemos hablar de otros aspectos, digamos, de manera más personalizada, ¿no? Si está hipotenso, obviamente, pues va a pensar que lo va a hospitalizar necesariamente, ¿no? Si es mayor de 65 años también, taquimnia, ¿no? Comorbilidad significativa, si tiene un cáncer, ICC, es desnutrido severo, ¿no? Entonces, enfermedad renal crónica, mejor lo hospitalizan, ¿no? Si no me tolera la vía oral, también no está en los anteriores criterios, pero si no me tolera la vía oral, lo hospitalizo para el tratamiento endovenoso, ¿no? ¿Cuándo el paciente va a ir a la UCI? Una neumonía. Si el paciente tiene shock séptico y requiere vasopresores o tiene una falla respiratoria aguda y necesita intubación. Ya en estos dos casos. Criterios para neumonía adquirida en la comunidad severa. Acá en este caso utilizamos algunos criterios menores y otros criterios mayores, ¿no? Si tiene un criterio mayor, obviamente ya entra, pues, ¿no? Necesita ventilación mecánica o un shock séptico, entra a, de todas maneras, a una neumonía severa, ¿no? Y los criterios menores, en cambio, deben reunir algunos, como puede ser una frecuencia respiratoria más de 30, un PAFI menos de 250. Si tiene múltiples infiltrados, multilobares, esto recién es una neumonía severa, ojo. Desorientación y confusión, urea más de 20, como les he dicho en el boom. Leucopenia, menos de 4000. Trombocitopenia, menos de 100.000. Hipotermia o hipotensión que requiere manejo agresivo de fluido. Este paciente de acá es una neumonía severa, ¿no? Todo lo demás es una neumonía leve, moderada. Pruebas diagnósticas. Tenemos que utilizar aquí, aparte de la prueba de imagen, ¿no? También, obviamente, evidencia microbiológica si es posible, ¿no? Paciente con neumonía debería ser investigado para patógenos específicos que podrían alterar el tratamiento empírico cuando la sospecha se presente. Entonces, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que tendríamos que indicar en los pacientes, ¿no? Todo lo que tenemos que indicar, ¿no? Si es un paciente con leucopenia, ¿no? Hemocultivo, necesariamente, ¿no? Evidenciar neumococo si es posible. Si es un paciente con abuso de alcohol, le vamos a pedir cultivo de esputo para legionela y neumococo. Y así, ¿no? Digamos, tenemos las pruebas que son las más importantes en general a todos los pacientes, ¿no? Que se van a hospitalizar, ya tenemos que pedirle esas cosas, ¿no? Entonces, viendo los criterios de severidad, ¿no? De los pacientes. Y como les digo, tiene un CURP 65 de 0 a 1. Entonces puede tratarse en casa, sin problema. Si tienen CRB65 de 0, también puede tratarse de manera ambulatoria. Si tiene una probabilidad ya de 0 a 1, pero no se puede admitir por otras razones que, digamos, ¿no? Que la neumonía severa es solamente cosas sociales, también puede ir al hospital, ¿ok? Si es una neumonía, en cambio, ya moderada, severa, o sea, de severidad moderada, a partir de 2 en el CURP 65 ya puede hospitalizarse, ¿no? A este paciente que se hospitaliza debemos pedirle cultivos, hemocultivos, debemos pedirle también Gram, un cultivo, y otro tipo de análisis, ¿no? Como ustedes ven en pacientes que son neumonía, quieren la comunidad para manejo ambulatorio, no pedimos mayores pruebas, ¿no? No pedimos cultivos, después no me sirve, ¿no? Y en neumonías, digamos, ya con severidad alta, que es un CURP
65 de 3 a 5, ¿no? En este caso también obviamente va a ir al hospital y le vamos a pedir otro tipo de pruebas, ¿no? Y podemos también investigar incluso para gérmenes atípicos. Muy bien, entonces, una vez que ya conocemos ya lo que es la neumonía aquí en la comunidad, los gérmenes más importantes, los factores de riesgos más importantes para cada tipo, ahora vamos a ver el tratamiento, ¿no? El tratamiento de la neumonía en general es empírico, es algo que ustedes tienen que saber, ¿no? O sea, no necesito aislar el germen necesariamente para dar el tratamiento. Existen diversas guías y ayer les voy a explicar las terapias que se usan y probablemente cómo les puedan preguntar. En pacientes que, por ejemplo, son pacientes ambulatorios, ¿no? No han tenido, son sanos y previamente no han usado antibióticos por los últimos 3 meses, la guía americana dice puedes darle un macrolio, ¿no? Macrolio, que puede ser azitromicina, ¿no? Clarithromicina. O una doxiciclina, ¿ya? Si tiene comorbilidades, como puede ser insuficiencia cardíaca, problemas pulmonares, renales, o, ¿no? O cirrótico, diabético, alcoholismo, etc., ¿no? O usar antibióticos, antes puedo utilizar entonces de arranque un beta-lactámico más macrolio. Este beta-lactámico obviamente puede ser una cefalosporina, ¿no? De tercera generación, como puede ser la ceftriaxona, ¿no? Más un macrólido, eso es lo que recomiendan, por ejemplo, azitromicina, ¿no? O doxiciclina. Y en todo caso, como les digo, pueden utilizar una fluoroquinolona, pero como les digo, yo realmente, o sea, no, esto de acá no está pues para Perú, ¿no? Para la realidad peruana, utilizar una levofloxacina endovenoso no va, pues, ¿no? Perdón, por vía oral, para una neumonía simple no va, pues, ¿no? Por la resistencia, como les digo, que se genera, ¿no? Y es cierto, porque en verdad, ustedes saben que los médicos actualmente, o sea, muchos, ¿no? Neumonía o una simple faringitis dan levofloxacina, ¿no? Y eso en verdad está mal, pues, ¿no? Porque tenemos alta cantidad de tuberculosis y tenemos que guardar los antibióticos, ¿ok? En regiones en las cuales, como dice acá, hay un estreptococo que sea resistente a macrolio, nosotros podemos darle regímenes alternativos, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, ¿no? Las cefalosporinas de tercera generación. En pacientes que van a hospitalizarse, ojo, acá estoy hablando de pacientes que se van a hospitalizar, ¿no? Acá tengo que darle también un beta-lactámico más un macrolio, ¿no? En este caso, lo ideal sería cefalosporina, como les digo, ¿no? Más azitromicina. Y también las fluoroquinolonas, ¿no? Más o menos similar a los pacientes que tenían factores de resistencia. Si el paciente va a ir a la UCI, en cambio, tiene criterios para ir a UCI, idealmente utilizo beta-lactámico, cefotaxima, ceftriaxona, más azitromicina, ¿no? O en todo caso una fluoroquinolona de respiratorio. O sea, puedo utilizar acá según la guía ceftriaxona más levofloxacina, ¿no? Si nosotros consideramos en una neumonía adquirida en la comunidad, cosa que es raro, obviamente, que sea una pseudomonas, pero que es muy raro, tendríamos que utilizar los fármacos pseudomónicos, que son los fármacos que ya hemos comentado en la neumonía nosocomial, ¿ok? Pero esta guía que les he hablado, pues, es una guía americana, ¿no? Entonces yo les voy a decir realmente que digamos para Perú, ¿no? Lo ideal en general, nosotros no tenemos pues pacientes, digamos, con tanta frecuencia de atípicos, ¿no? En Estados Unidos los atípicos son más frecuentes, por ejemplo la legionela, ¿no? Entonces ellos utilizan macrólidos, ¿no? En cambio nosotros utilizamos generalmente para manejo ambulatorio amoxicilina, es lo indicado, ¿no? En hospitalización podemos utilizar amoxicilina o ampicilina endovenoso, ¿ya? También obviamente podemos utilizar la penicilina, pues, ¿no? O sea, hablando seriamente, pues, en lo que es provincia, los gérmenes son recontra sensibles, entonces ahí no utilizan ceftriaxona para una neumonía adquirida en la comunidad, pues utilizan penicilina G sódica, como ustedes saben, ¿no? Penicilina G, penicilina bensatínica, discúlpenme, también podemos utilizar, o podemos utilizar ampicilina, hasta ahí, digamos, es el techo, ¿ok? Para manejo de neumonía severa, en cambio, ya podemos utilizar ceftriaxona, ¿no? Cefuroxima o cefotaxima, ¿ok? Entonces, esto es más o menos como realmente en el Perú sea, ¿no? Ahí hay que tener cuidado, porque en las preguntas del examen puede venir eso, ¿no? A veces yo he visto, por ejemplo, preguntas que dicen tratamiento de neumonía ambulatoria y te dan como alternativa, por ejemplo, azitromicina, que es según la guía americana, ¿no? Obviamente, no van a poder combinar a veces cosas iguales, ¿no? Para cosas iguales, ¿no? Si manejo ambulatorio de neumonía, bueno, azitromicina o en todo caso amoxicilina, ¿no? Si es en manejo hospitalizado, ¿no? Neumonía adquirida en la comunidad en hospitalizado, igual, ¿no? Hay preguntas, yo he visto preguntas de neumonía adquirida en la comunidad que hablan de usar penicilina G endovenoso, cosa que en los hospitales en verdad nunca lo hacemos. Acá lo que usamos siempre es una ceftriaxona, ¿no?
Pero bueno, podrían ustedes considerarlo eso, como dice la guía, ¿no? Podemos empezar a ampicilina, penicilina, etcétera, ¿no? Si es un caso de una neumonía severa, en cambio, casi siempre ahí la respuesta tiene que ser necesariamente ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación. Obviamente, si consideramos atípicos en algunos pacientes, ¿no? Por los hallazgos que hemos hablado, podemos aumentar azitromicina o claritromicina, eritromicina, ¿no? Si el paciente es alérgico a las penicilinas, podemos dar un macrolido, obviamente. Podemos dar en todo caso una cefalosporina o una quinolona. ¿Ok? Entonces, ese es un algoritmo, igual que hemos hablado del CRB65. En este caso es de 0 o 1, ¿verdad? 1 ya tiene que ser, digamos, hospitalizado, ¿no? 0 baja probabilidad, baja severidad, perdón. Antibióticos, como hemos hablado, ¿no? Acá tenemos que utilizar los antibióticos de cefalosporina de tercera generación con macrolidos, ¿no? Es lo mismo prácticamente, ¿no? Acá esta guía es una guía británica. Acá sí me dice esta guía, ok, si es una de severidad baja, podemos utilizar amoxicilina, ¿ok? Amoxicilina. Recomiendan algunos, obviamente, que la dosis debe ser 1 gramo cada 8 horas, ¿no? Dicen, no, que la verdad que con 1 gramo cada 8 horas recién la amoxicilina me sirve para neumonía, ¿no? No estoy muy de acuerdo en eso, pero les digo por si acaso, ¿ya? Baja severidad, podemos utilizar amoxicilina también, ¿no? Si la severidad ya es moderada, utilizamos, como les he dicho, ¿no? Amoxicilina a veces puede ser endovenosa o benzilpenicilinas, ¿no? Benzilpenicilinas también endovenosas. Si la severidad es alta, acá también recomiendan usar amoxicilina, clavulánico, endovenoso, más claritromicina, ¿no? Si se considera el eje de la acá dicen usar levofloxacina, ¿no? Esa es la guía británica. Y finalmente, para el tratamiento ya, digamos, de cada germen específico, no está ese cuadro importante, ¿no? Si es un estreptococo neumonía que es sensible, utilizamos penicilina G y amoxicilina. Si es un penicilina resistente, utilizamos ceftriaxona o cefotaxima. Hemófilos influenza. No productor de beta-lactamasa, amoxicilina. Si es productor de beta-lactamasa resistente, cefalosporina. Ojo, hemófilos también por ahí venido, cefalosporina. Cefalosporina. Micoplasma o clamidias, que son micoplasma que es un atípico, ¿no? Macrólido, tetraciclina, ¿no? Generalmente usamos azitromicina. Para legionela, que también es un atípico, fluoroquinolona o azitromicina. Clamidófila citasi, tetraciclina. Coxiella, tetraciclina, ¿no? Francisella tularensis, hemos dicho, con conejos, cuidado, doxiciclina, ¿no? Tratamiento de neumonía por yersinia, aminoglucósido, como puede ser estreptomicina o gentamicina, ¿no? Tratamiento del ántrax, ¿no? Bacillus anthracis, ciprofloxacina o levofloxacina, ¿no? Enterobacterias, cualquier tipo de enterobacterias, E. coli, etc. Usamos cefalosporina, que me cubre bien gram negativos, ¿no? O carbapenem si son beta-lactamasas productoras de beta-lactamasas de espectro ascendido, ¿no? Si es una pseudomonas, ya saben ustedes por la clase de neumonía intrahospitalaria, ¿ok? Acá tenemos todavía más raros, ¿no? Ponemos, por ejemplo, el Acinetobacter maunbani, que es un germen que lo usamos más que todo porque lo encontramos en el hospital más que afuera, ¿no? Bueno, carbapenems. Estafilococo aureus, si es penicilina sensible, podemos usar cualquier penicilina, antes estafilocócica o saxilina. Si es resistente, en cambio, podemos usar vancomicina o linezolid. Bordetella pertussis, ¿no? Datosferina, macrólido, cualquier macrólido. Anaerobios, utilizamos generalmente una combinación de beta-lactamasa más clindamicina, ¿no? También frecuente, ¿no? Terapia de anaerobio, cefalosporina como ceftriaxona más clindamicina, ¿ok? Anaerobios. Para el virus de la influenza, ¿se acuerdan ustedes de las guías? No sé si se acuerdan que cuando hubo la influenza acá, ¿no? El oseltamivir, ¿verdad? El oseltamivir. Para neumonías, para tuberculosis, totalmente diferente, ¿no? Y histoplasma, por ejemplo, o blastomicosis, itraconazol, ¿no? Histoplasmosis. Muy bien, tiempos de neumonía. El paciente con neumonía a la semana ya la fiebre debe haber resuelto totalmente, ¿no? Hasta las 4 semanas o un mes todavía el paciente puede seguir con esputo, dolor torácico, ¿no? Pero ha disminuido ya marcadamente, ya casi nada. A las 6 semanas ya casi no hay ni tos ni disnea, ¿no? A los 3 meses puede haber solo fatiga y a los 6 meses la mayoría ya se debe sentir totalmente normal, ¿ok? Entonces la neumonía es un proceso largo en verdad de curación. Lo que sí les digo es que también, por ejemplo, los hallazgos de la radiografía de tórax se pueden ubicar incluso de las 4 hasta las 6 semanas, ¿no? O sea, un paciente con neumonía que tiene un infiltrado, ese infiltrado puede persistir.
Por lo que en verdad tomar la radiografía de tórax no de control no involucraría ninguna utilidad, ¿no? Y los pacientes también preguntan a veces, ¿no? La nueva placa, ¿cómo salió? No importa, porque en verdad la neumonía no se limpia después de incluso 4 o 6 semanas, ¿no? Si el paciente, ¿cuándo debemos cambiar de antibiótico? Que el paciente está mal. Bueno, si además utilizamos ya 5 días de antibiótico y el paciente persiste con fiebre, ¿no? Habiéndose descartado otras causas. Si luego del quinto día persiste con hipoxemia a pesar del tratamiento, no habiéndose descartado otras causas. Si desarrolla cualquier criterio nuevo, ¿no? Confusión, urea elevada, respiración rápida o hipotensión, de lo que estaba normal, ¿no? También criterio de cambiar antibiótico. Extensión del compromiso radiológico. Bueno, casi no. O sea, a veces, si vemos que el paciente ya está pues, más disnéico, o sea, lo vemos que está malazo, le tomamos una radiografía y si vemos que ha progresado, solamente en ese caso sí, pues, ¿no? Pero en general la radiografía no me sirve mucho de control, ¿no? Y acá están las dosis de todos los medicamentos que utilizamos en neumonía, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, ya hemos hablado, creo, en clase de, ¿no? De neumonía intrahospitalaria, ceftriaxona, ¿no? 2 gramos cada 24 es la dosis, ciprofloxacina oral de 500 a 750 cada 12, levofloxacina oral, la mayoría usa de 500 o 750 cada 24, meropenem, 1 gramo cada 8, la ampolla, bueno, la tenemos de 500, ¿no? Amoxicilina clavulánico de 875-125 cada 8 horas, ¿no? Hay dosis más altas que puede usarse cada menos tiempo. La azitromicina 500 cada 24 horas, ¿no? Otras complicaciones de la neumonía, ¿no? ¿Qué es frecuente que se complique? Bueno, si por ejemplo tenemos un estafilococo, como hemos dicho, puede producir abscesos, ojo, puede producir septicemia y también neumatoceles o neumotórax, ¿ya? Ojo, porque por ahí les pueden preguntar también, ¿no? Legionela puede causar problemas neurológicos, cuidado. Si les pregunta a un paciente de neumonía que se complica con encefalomielitis, Guillain-Barré, signos cerebrales, cuidado que puede ser legionela, ¿no? Ictericia también puede dar. Micoplasma neumonía. También los atípicos se complican con infecciones en el sistema nervioso, meningoencefalitis, meningitis aséptica, Guillain-Barré, mielitis transversa y una gran cantidad de. También les puede venir anemia hemolítica, rash, ¿no? También es muy sugerente de micoplasma, cuidado, ¿ya? Oje, ok. Estreptococo neumonía, septicemia, pioneumotórax, pericarditis, etcétera, ¿no? Abscesos, meningitis también, aunque no tan frecuente, ¿ya? Estreptococo neumonía también algunas complicaciones. Meningitis. Vamos a progresar en cuanto a las infecciones de los diferentes sistemas, ¿ok? Meningitis, entonces tenemos acá una gran cantidad de agentes, ¿no? Tenemos las bacterias, tenemos virus, hongos, parásitos que pueden ocasionar meningitis, ¿no? En cuanto a, digamos, prevalencia según edad, ¿no? Si el paciente es un neonato menor de un mes, preferentemente enterobacterias y listeria, ¿ya? Preguntan a veces, ¿no? Causas de meningitis en neonatos, enterobacterias. De 1 a 2 meses aproximadamente ya tiene un poco más de importancia el Haemophilus influenza, ¿ya? Y el estreptococo también, ¿ya? Haemophilus influenza de 1 a 2 meses. Igual, hasta de 3 meses a 5 años, Haemophilus influenza, ¿no? Por eso les gusta preguntar a veces, ¿no? Pacientes mayores de un año, por ejemplo, Haemophilus influenza, ¿ok? Ya si el niño es más de 5 años, estreptococo neumonía, que es el germen que es en general para todos los pacientes casi, ¿no? Algunos, digamos, virus que pudieran estar también implicados, que no es tan frecuente, ¿no? Menores de un mes, TORCH, todos los virus del TORCH. Lactantes, citomegalovirus, sobre todo, y herpes. Preescolares, enterovirus, obviamente, por todo lo que ustedes saben, pues, ¿no? Padecen, varicela, sarampión, etcétera, ¿no? Escolares, enterovirus, y adolescentes, los virus herpes, pues, ¿no? Los más frecuentes. Los mecanismos de diseminación. Obviamente, el más importante, si les preguntan, es por la vía hematógena. O sea, una infección que había ingresado por vía respiratoria, por otra vía, se complicó y por vía sanguínea va hasta la meninge, ¿ok? Esa es la vía más importante. También existe la vía directa, ¿no? O sea, por ejemplo, si el paciente, digamos, ha sido operado del cerebro, ha sido un traumatismo y ha ingresado el germen directamente, esa es la vía directa. La vía de continuidad es cuando existe una infección cercana, que puede ser, por ejemplo, una sinusitis, ¿no? O un absceso dentario que pueda migrar a el sistema nervioso central, ¿no? Y la vía transplacentaria, obviamente, en neonatos. El diagnóstico fundamentalmente es clínico, ¿no? Ustedes saben que la meningitis tiene una clínica conocida que la debemos haber revisado en neurología, ¿no? La clínica de la meningitis mayormente es una cefalea, que puede ser moderada e intensa, ¿no? Fiebre y rigidez de nuca, ¿no? Con todos los signos,
de meningismo que conocemos, ¿ya? La rejilla es de nuca, cefalea y fiebre. Además puede haber, obviamente, si el paciente se empeora, trastorno del estado de conciencia. Puede haber también convulsiones, ¿no? Típico como se presenta un paciente con meningitis, ¿no? Tenemos que hacer también la punción lumbar, ¿no? La punción lumbar me sirve para medir la presión de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que usualmente es de 15 a 20 centímetros de agua. Citoquímico, obviamente, citológico, debería estar totalmente estéril, ¿no? No debería por qué haber ninguna célula leucocitaria porque el líquido es estéril, ¿no? Podemos utilizar tinciones de Gram o de tinta china para criptococo, como hemos hablado en la parte de introducción. Es bueno hacer siempre, obviamente, unos cultivos y podemos utilizar algunos ensayos inmunológicos, ¿no? ¿Qué complicaciones tiene las infecciones tipo meningitis, ¿no? Pueden causar, por ejemplo, edema cerebral, hipertensión endocraniana, infarto secundario. Esa infección puede causar también trombosis venosa, vasculitis e hidrocefalia, ¿no? A nivel, digamos, metabólico, puede causar un CIHAT, ¿no? Secreción inapropiada de la antidiurética, diabetes insípida, desequilibrio ácido-bases, etc., ¿no? O sea, alteraciones del sistema nervioso central pueden dar, como ustedes saben, cualquier tipo de alteración tipo CIHAT, ¿no? Complicaciones tardías puede ocasionar la meningitis, una ventriculitis, ¿no? Son complicaciones ya posteriores, empiema, colecciones, ¿no? Sudurales, higroma, abscesos cerebrales, hipertensión endocraniana, etc., ¿no? Si una meningitis no es tratada y ya tiene expansiones, ya puede causar síntomas piramidales, que obviamente no es lo más frecuente, ¿ya? O sea, en el examen bien difícil va a decir un paciente con hemiparesia que tenga meningitis, ¿no? Estas son complicaciones ya tardías, ¿no? Trastornos del aprendizaje, todo eso es mucho después, ¿no? La clínica, hemos dicho entonces, fiebre, náuseas, vómitos, rigidez de nuca y puede ocasionar en niños también crisis convulsiva, ¿no? También en adultos. El síndrome meningítico agudo se caracteriza por más que todo fiebre alta, cefalea, puede dar también fotofobia, ojo, y afección del estado mental, ¿no? Un paciente con fiebre que tiene pérdida del estado de conciencia, meningitis de cajón, ¿no? La disposición anatómica del espacio esternoideo permite lamentablemente el proceso inflamatorio también afectar zonas del encéfalo, tallo cerebral y médula, ¿no? Por eso hay que tener cuidado. La flexión del cuello tracciona raíces espinales dorsales y la respuesta protectora antálgica produce contractura muscular. Esto explica, digamos, la posición de rigidez de nuca, ¿no? Tenemos entonces en el cuadro del síndrome meningítico agudo una búsqueda cuidadosa de rigidez de nuca, ¿no? Hay que sujetar la cabeza del paciente por debajo y comprobar que existe una rigidez al hacer la flexión del cuello, ¿no? También existen los signos de Kerning y los signos de Brusinski, ¿no? El signo de Kerning, por ejemplo, es cuando el paciente, nosotros levantamos, ¿no? Levantamos la pierna, hacemos una flexión de cadera y posteriormente le hacemos una extensión de rodilla, ¿no? El signo de Brusinski tiene algunas variantes, pero lo fundamental es de que nosotros incorporar, ¿no?, la cabeza, ocasiona que el paciente tiene dolor o en todo caso una contracción a nivel de los miembros inferiores, ¿no? Agentes causales. Si les preguntan a ustedes cuál es el principal agente causal de meningitis, de lejos es el estreptococo neumonía, ¿ya? El estreptococo neumonía. El estreptococo en general es causa de muchas infecciones frecuentemente, ¿no? Tenemos que hablar, por ejemplo, de lo que es la faringitis, infecciones respiratorias, meningitis también, por ejemplo, ¿no? Endocarditis también. Luego le sigue, en este caso, el meningococo, ¿ya? Por ahí les gusta preguntar siempre cuando, digamos, son jóvenes, ¿no? O sea, adolescentes o en edad, digamos, de, ¿no?, personas con actividad sexual, causa importante meningococo, ¿no? La Neisseria meningitis, ¿no? Les digo porque, aunque no es lo más prevalente, pero siempre, si ustedes ven una pregunta que ya le están poniendo que es adolescente, tiene parejas, etcétera, ya puede ser la clave de meningococo, ¿ok? Y también la listeria, otro germen importante, ¿no? La punción lumbar, de 24 a 36 horas posterior al inicio del tratamiento, corrobora la erradicación del germen, ¿no? Sobre todo si es resistente en penicilinas o cefalosporinas, habría que, digamos, ver, ¿no? En el caso de meningococo, digamos, el meningococo, el problema que tiene, digamos, es que es una bacteria que rápidamente se contagia, ¿no? Es una bacteria que puede ocasionar grandes epidemias, ¿no? Entonces, es frecuente. Por lo tanto, está indicado la profilaxis, ¿no? Vía oral a contactos en casa. En este caso, rifampicina, 600 cada 12 horas por 2 días en adultos, ¿no? Hemos dicho que la presión de apertura puede ser de 5 hasta 15, ¿no? 20, 5, 15.
milímetros de mercurio, perdón, ¿sí? Leucocitos, normalmente debe ser aséptico, aunque puede ser máximo hasta 5 mononucleares, ¿no? Eso sería lo correcto. Proteínas de 15 a 45 es lo correcto de proteínas. Glucosa de 40 a 80, ¿no? Que más o menos es el 40% o hasta el 50% de la glucosa sistémica, ¿no? Entonces, el líquido cefalorraquídeo nos puede indicar también más o menos a qué tipo de infección nos enfrentamos. Sí, en el líquido cefalorraquídeo hay predominancia de polimorfonucleares, abastonados, como ustedes giran, neutrófilos, se trata de una bacteriana, ¿no? En el caso de tuberculosis, infecciones virales, ¿no? Otro tipo de infecciones criptococócicas, por ejemplo, la preferencia es que las células son mayormente mononucleares, ¿no? Linfocitos, ¿no? Monocitos, ¿ok? Entonces, nos diferencia. Hay una hiperproteinorraquia a veces en bacterias, ¿no? Con glucosa muy baja, ¿no? La hipoglucorraquia es característica de bacterias, hipoglucorraquia, ¿no? También hay una hipoglucorraquia en tuberculosis, pero que suele ser un poco baja, no tan baja como en bacterias. Y en cambio en las virales puede ser la glucosa normal, más bien, ¿ya? Normal. Sífilis, virus, etc., ¿no? La presión normalmente va a ser normal en virus, mayormente aumentada va a ser en criptococo, ¿ya? Una presión de apertura muy alta es criptococo. Meningitis bacteriana, hemos dicho, ¿no? Mayormente, en periodo natal, acá tenemos al estreptococo de la galáctea y a los gérmenes de enterobacterias, ¿no? A las enterobacterias. El tratamiento indicado aquí sería ampicilina, más o menos 50 miligramos por kilogramo cada 8 horas, y podemos aumentarle la cefotaxima. En pacientes de 1 a 3 meses de edad, hemos dicho, ya el estreptococo neumonía tiene una preferencia, ¿no? Y el Haemophilus influenza sobre todo, ¿no? Tratamiento también va a ser ampicilina, que cubre todo ambos, ¿no? Más cefotaxima o en todo caso ceftriaxona, ¿no? 200 miligramos por kilo por día. Desde 3 meses a más, generalmente, estreptococo neumonía, ¿no? Tenemos también acá la Neisseria meningitidis, como les digo, sobre todo en adolescentes o adultos jóvenes. Ojo, mucho cuidado. No, el tratamiento acá va a ser generalmente ceftriaxona a dosis de 2 gramos cada 12 horas, ¿ok? Es una dosis más alta que la dosis que damos en otras infecciones, como ITU, como neumonía, ¿ya? Entonces, también les pudiera preguntar por ahí, cuidado, ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas. Meningitis bacteriana. Paciente mayor de 50 años, alcoholismo o enfermedad debilitante, también acá tenemos al estreptococo y cuidado con la listeria, ¿no? Por eso, si nosotros damos un tratamiento empírico, ¿no? Podemos dar, por ejemplo, ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas, aunado con ampicilina 2 gramos cada 4 horas, ¿no? Que me está cubriendo listeria, ¿no? Podemos cambiarlo eso también a meropenem, 1 gramo cada 8 horas. Existen obviamente neumococos resistentes, ¿no? En estos casos, obviamente, tenemos que evaluarlo, ¿no? Podemos dar en este caso cefalosporinas, ¿no? Otros son multiresistentes a macrólidos, ¿no? Tetraciclinas, etcétera, ¿no? No, más bien presenta resistencia a vancomicina, ¿no? O sea, los estreptococos no me dan ninguna resistencia a vancomicina. Meningitis bacteriana, en cualquier edad, pero si el paciente tiene alteraciones en la inmunidad celular, hay que considerar, cuidado, que debe tener listeria o bacilos gram negativos, ¿ok? Entonces, por eso el tratamiento siempre con ampicilina. Si el paciente, obviamente, tiene una meningitis, pero posterior a un problema que me haga sospechar de un estafilococo, como puede ser post-neurocirugía, ¿no? Si es un paciente operado en neurocirugía y ha salido con meningitis, pues vancomicina necesariamente tengo que agregarlo, ¿no? Hay que tener cuidado porque los pacientes con meningitis pudieran tener posteriormente signos de hipertensión endocraniana, ¿no? Para eso tenemos que evaluar al paciente si tiene papiledema, nisocoria o algún tipo de focalización, ¿no? En este caso hay que tener cuidado porque el paciente pudiera tener un problema de masa. Entonces en este caso está contraindicado la punción lumbar, ¿ya? Entonces es importante por eso que a los pacientes que sospechamos de meningitis siempre primero tomarle una TAC cerebral. No, si hay una, digamos, una gran hipertensión endocraniana, en la TAC cerebral no está indicada la punción lumbar. ¿Por qué? Porque me pudiera ocasionar enclavamiento. ¿Ok? Entonces, hemos revisado lo que es neumonía, los tratamientos, lo que es meningitis, los esquemas de tratamiento también, con ceftriaxona sobre todo, y el uso de ampicilina en algunos casos de listeriosis, la frecuencia de gérmenes, y ahora vamos a ver lo que es la osteomielitis de manera rápida, ¿ya? Porque tenemos que avanzar, es un tema un poco extenso, ¿ok? Osteomielitis es la inflamación y destrucción del hueso debido a una infección del mismo, ¿no? Igualmente, lo más frecuente es que sea hematógeno en niños, ¿no? Más frecuente en niños, secundario a una sepsis, ¿no? En adultos, en cambio, la osteomielitis sí, más frecuente es por trauma, ¿no? O sea, los adultos
por trauma, por accidentes, puede ocasionar osteomielitis, es lo más frecuente. Por infección adyacente y también por insuficiencia vascular, ¿no? El más frecuente aquí es el Staphylococcus aureus, ¿ya? El germen es el Staphylococcus aureus. Factores de riesgo, obviamente fracturas expuestas, diabetes mellitus, ¿no? Sistemas de derivación y sepsis. O en todo caso también el uso de drogas endovenosas, ¿no? Gérmenes implicados menores de un año, Staphylococcus aureus. También, por supuesto, las enterobacterias que siempre están ahí molestando en los neonatos. Y estreptococos del grupo B, ¿no? El estreptococo agaláctico. De 1 a 10 años, frecuentemente estafilococo, ¿no? Y estreptococo del grupo A, estreptococo piógenes. Adultos, estafilococo aureus de lejos el más frecuente. La etiología hemos dicho, ¿no? Fractura sobre todo, estafilococo aureus, ¿no? Inoculación, estafilo o estafilococo epidermidis, ¿no? Acá cuando es inoculación directa, ¿no? Si es una úlcera de presión que ocasiona lamentablemente una osteomielitis, flora polimicrobiana. La osteomielitis vertebral también siempre tiene al estafilococo aureus, pero hay que pensar en este caso que puede haber también tuberculosis o brucelosis, ¿no? Mordeduras humanas o absceso dentario, anaerobios, cuidado, y Eikenella corrodens. En inmunodeprimidos, Staphylococcus aureus y hongos. En pacientes con infecciones protésicas que causan luego osteomielitis, Staphylococcus epidermidis y aureus, ¿no? Drogas endovenosas, factor de riesgo para Staphylococcus aureus. Y anemia falciforme o drepanocítica, siempre hay que pensar en estreptococo. La clínica. Obviamente puede empezar primero con un dolor óseo, una molestia a nivel de los huesos, así empieza a veces. Puede causar luego obviamente fiebre, eritema, calor y edema local, ¿no? Y también pudiera fistulizar en algunas presentaciones crónicas, ¿no? Entonces, osteomielitis, obviamente dolor óseo, fiebre, malestar general, etcétera, ¿no? El diagnóstico, utilizamos el BCG-PCR para monitorizar el tratamiento, ¿no? Podemos hacer una, digamos, una punción, ¿sí? Sobre todo cuando es osteomielitis vertebral, se hace bastante eso, ¿no? Biopsia o una punción aspiración por una aguja, ¿no? Una fluoroscopía. El diagnóstico, digamos, de elección en osteomielitis es la resonancia magnética, ¿ya? La resonancia magnética, ¿por qué? Porque primero que nos reconoce la osteomielitis en estadios precoces, ¿ok? Y además también la resonancia nos permite ver si hay una infección de tejidos paravertebrales o tejidos blandos. En general, obviamente, el gold estándar es la biopsia ósea, ¿no? Lo que les he dicho. O sea, hacer una biopsia con fluoroscopio. Pero no siempre se hace, pues, en pacientes, ¿no? Se hace sobre todo en pacientes con espondilolisitis, ¿no? También llamado osteomielitis vertebral. Porque hay muchas entidades que pudieran, digamos, mimetizar, ¿no? Por ejemplo, neoplasias, cáncer de columna vertebral, que pudiera mimetizar lo que es una osteomielitis, ¿no? Entonces la biopsia sería el gold estándar. Y obviamente la biopsia podríamos hacer un cultivo de germen. Muy bien. Si vemos acá, tenemos acá justo un paciente, ¿no? Con osteomielitis. En este caso podemos observar, si ustedes ven, podemos ver la osteomielitis cuando ya está avanzado, obviamente, porque hay destrucción ósea, ¿no? En este caso, como ustedes ven acá, hay destrucción ósea que es de tipo osteolítica, ¿no? La espondilolisitis no es más que, como les digo, la osteomielitis de la vértebra, ¿no? Tiene muchos sinónimos, ¿no? Osteomielitis espinal, osteomielitis vertebral, infección del espacio discal, etcétera, ¿no? Espondilolisitis. Ese aquí puede ser, se le clasifica como piógena, bacteriana, tuberculosa o brucelar, que son las más frecuentes, ¿no? Lo más frecuente, como ustedes ven ahí, en general son las de tipo piógena, ¿no? Acá tenemos al estafilococo, que siempre está arriba, ¿no? Seguido del estreptococo muy de cerca. En cuanto a la diferencia entre los distintos niveles, miren, por ejemplo, la osteomielitis vertebral, ojo, estoy hablando acá solamente de vertebral, ¿no? De espondilolisitis. Tuberculosa, ustedes saben que la presentación más frecuente es torácica, ¿no? Toracolumbar, pero fundamentalmente torácica. Piogénica, lumbar y brucela también, lumbar baja, ¿no? En el cuerpo vertebral generalmente hay destrucción. En la de tipo piogénica, ¿no? En la tuberculosis puede haber ya un colapso severo, ¿no? Más severo. Elementos posteriores, típicamente está la piogénica diseminada, ¿no? Y la brucelar también, pero la tuberculosa pudiera ser un poquito más limitada, ¿no?
envolvimiento del espacio discal, que viene a ser lo que está entre vértebra y vértebra, es muy frecuente en la piogénica, ¿no? En tuberculosis sí podría ir, es variable, y en la brucelar también es muy frecuente, ¿no? Más bien el compromiso, digamos, para espinal, o sea, fuera de la vértebra, ¿no? Fuera de la vértebra, la parte de los tejidos blandos, como les digo, es, digamos, más frecuente en la tuberculosis, ¿no? Acá hay un absceso generalmente grande, ¿no? En la brucela es poco y también en la bacteriana. A nivel, digamos, de compromiso multinivel vertebral, acá es más frecuente que sea en la tuberculosis, ¿ya? O sea, en la tuberculosis es más frecuente que sean varios niveles de vertebrales, ¿no? 3, 4, 5, por ejemplo, ¿no? Raro en la brucelar y poco común en la piogénica, aunque también pudiera existir, ¿no? Leucocitosis obviamente más frecuente en la de tipo bacteriana, ¿no? Por Staphylococcus aureus. Piogénica hemos dicho entonces, ¿no? Sobre todo tenemos acá el Staphylococcus aureus, ¿no? El Staphylococcus aureus, tenemos también Staphylococcus coriolis negativo y a los famosos Streptococcus, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que sospechar, digamos, de una espondilitis en un paciente que tiene dolores frecuentes, rítmicos, ¿no? De ritmo inflamatorio en la zona lumbar torácica, aunados con fiebre, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos unas radiografías y si vemos algún tipo, digamos, de signo que nos pudiera hacer pensar en una espondilolisitis, podemos considerar resonancia magnética, ¿no? En este caso, si no hay contraindicación, le hacemos una resonancia magnética con, digamos, impresiones T1 y T2, ¿no? De esta manera podemos nosotros visualizar lo que es una osteomielitis, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la T2 cómo hay compromiso más bien de estas dos vértebras, ¿no? Que hay una infección vertebral. Los hallazgos iniciales pueden ser sutiles, especialmente si recién empieza la enfermedad, ¿no? Pero sí puede haber una discordancia en lo que es el hallazgo en la resonancia y la sintomatología del paciente, ¿no? Miren ustedes, acá vemos otras imágenes de compromiso, en este caso también, del espacio intervertebral, ¿no? Acá está hiperintenso a la resonancia magnética, a diferencia de los demás espacios intervertebrales, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, miren ustedes, un compromiso, ¿no? De varios niveles vertebrales, ¿no? Y en este caso hay destrucción vertebral. A la sospecha de, entonces, de una espondilolisitis, ¿no? Espondilolisitis. En la resonancia magnética nosotros tenemos que ver, digamos, signos de alarma, ¿no? Hay que tener cuidado de que si el paciente tiene signos neurológicos, por ejemplo, compresión radicular o compresión medular, quiere decir que el paciente tiene ya, por ejemplo, paraparesia, ¿verdad? Disfunción de esfínteres. Acá tenemos que llamar al cirujano urgentemente para que lo pueda operar, ¿no? Al neurocirujano. Si el paciente tiene signos infecciosos severos, hay que tener cuidado y manejarlo como un shock séptico, ¿no? Si el paciente no presenta estos signos de gravedad, simplemente hay que hacerle hemocultivos, ¿no? De ser negativos, le hacemos una punción de disco vertebral, que sería el gold estándar, ¿no? Que no en todos los pacientes se hace necesariamente. Y si me sale positivo, entonces le doy el tratamiento antibiótico adecuado. Muy bien, entonces acá tenemos la mayoría, digamos, de gérmenes, ¿no? Que pueden causar la espondilolisitis, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la estafilococo. Si es meticilino sensible, obviamente vamos a utilizar generalmente penicilinas, ¿no? Si tenemos un meticilino resistente, tenemos que usar vancomicina. Si tenemos al enterococo, bastará con amoxicilina más aminoglucósidos, al igual que un estreptococo con amoxicilina. Si se trata de bacilos gram negativos, tenemos que usar necesariamente cefalosporina de tercera generación más aminoglucósido, en este caso, por ejemplo, una ceftriaxona, ¿no? Pseudomonas, usamos una cefalosporina antipseudomónica y anaerobios clindamicina, ¿no? Esta es una terapia en base a ya a gérmenes aislados, ¿no? Acá tenemos lo mismo. Staphylococcus aureus, meticilino sensible, utilizamos beta-lactámicos como oxacilina o algún tipo de penicilina, ¿no? Si es resistente, usamos vancomicina 1 gramo cada 12 horas aproximadamente. Estreptococo, usamos simplemente penicilina G, 5 millones endovenoso cada 6 horas, ¿no? Enterobacterias usamos o ceftriaxona o fluoroquinolona. Para pseudomonas podemos utilizar cefepime, ceftazidima. Y para el neurobio se me ha dicho clindamicina. Muy bien. Ahora, si nosotros hacemos una terapia empírica, digamos, ¿no? O sea, no tenemos el germen o vamos a empezar el tratamiento, podemos utilizar acá la oxacilina, ¿no? Sensible, cefazolina, más un aminoglucósido, ¿no? Entonces, sospechamos en un
una infección, digamos, múltiple, o en todo caso no tenemos el cultivo, podemos dar oxacilina, cefazolina, más aminoglucosa. Si el paciente está, digamos, demasiado infectado y necesita un debridamiento, porque a veces hay una infección que también va a generar abscesos a nivel paraespinal, podemos hacer un debridamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento de la osteomielitis en general, miren, pudiera ser de 4 a 6 semanas, ¿ya? Pero en general la verdad es que se considera actualmente, o sea, con las últimas guías y todo, mínimo de 6 semanas, ¿no? Hasta 8, ¿ya? Pero en verdad existen algunas preguntas en las cuales consideran el valor de 4, ¿no? Valor de osteomielitis 4 semanas, pero en verdad ahorita lo indicado es mínimo 6 semanas, ¿no? E incluso también está indicado la evaluación siempre por traumatología, ¿no? O sea, actualmente siempre es bueno que el traumatólogo lo vea y puede considerar incluso un lavado también en sala, ¿ya? Eso les digo. Las 2 primeras semanas idealmente debe ser por vía endovenosa, ¿no? Y posteriormente ya puede ser por vía oral. Terapia quirúrgica, ¿cuándo? Si la respuesta no es óptima o hay áreas extensas, como les digo, destrucción ósea, ¿no? Debridamiento quirúrgico de tejido necrótico, ¿no? O para drenar un absceso para vértebra. Muy bien. Acá está lo mismo prácticamente, ¿no? Manejo de estafilococo aureus, que llamamos.